Desde aproximadamente las 3 de la tarde, la autopista y carretera federal México-Puebla, a la altura de Río Frío, está cerrada. Los habitantes exigen que aparezca con vida un menor de 9 años. Eduardo, ahí estás tú, Aarón Tagle. Se encuentra todavía la manifestación. Buenas noches. Azucena, muchas gracias, muy buena noche. Y es correcto, más de 7 horas este bloqueo, el cual pues nos muestra un panorama complejo, tanto para las personas que en este momento se desplazan con dirección a la zona pues del estado de Puebla, hacia los diferentes municipios como son Chalco, Iztapaluca y hacia la zona de Los Reyes. En este lugar también pues familiares de Edward de 9 años de edad, la viven difícil, la viven complicada, ante pues la angustia, las horas que ya han transcurrido sin que tengan pues noticia de el menor. Si tú me lo permites, Azucena, tengo aquí a Rubí, tía de Edward, quien pues nos va a platicar acerca de esta situación, y si también quieres preguntar algo, aquí la tienes, la escucha. Buenas noches, la escucha a Azucena. Buenas noches. Por permitirnos platicar con usted, ¿cuándo desapareció Edward? 9 años de edad. El día de hoy a la 1 de la tarde. Hoy a la 1 de la tarde. ¿El niño tiene 9 años? Sí, tiene 9 años. ¿Cuáles fueron las circunstancias de su desaparición, Rubí? Él fue a la tienda y regresando se lo llevó un coche gris. Fueron los que dijeron las vecinas que vieron que se lo llevaron. ¿No han recibido alguna llamada de extorsión de algún delincuente que les dé una idea de dónde puede estar el niño? No, hasta ahorita nada. ¿Interpusieron la denuncia ante las autoridades, Rubí? ¿Perdón? ¿Interpusieron la denuncia ante las autoridades? No nos han apoyado porque nada más dicen que dejemos que abran la carretera y ya nos apoyan, pero no vemos apoyo de nada. ¿Pero ustedes denunciaron? Es decir, ¿ya la autoridad emitió una alerta? Ya está la denuncia. ¿Ya emitió una alerta, una ficha para buscar al niño? ¿Todo lo que se tiene que hacer para encontrar un pequeño perdido? Sí, ya. Ya la abrió. ¿Ustedes, Rubí, no sospechan de alguien? No, no tenemos ninguna sospecha. Bueno, Edward iba a la tienda y, según los vecinos, una persona en un automóvil gris se lo llevó, y es todo lo que saben hasta ahora. Sí, eso es lo que dijeron las vecinas. ¿Eso fue en qué colonia, Rubí? Aquí en Río Frío, Estado de México. Colonia Río Frío, en el Estado de México. ¿Alguna calle particularmente en que las vecinas hayan visto esta privación de la libertad del niño? Es en la calle Avenida Juárez. Avenida Juárez. ¿No sabe usted si hay cámaras de seguridad en la zona? Sí, sí hay cámaras. Y bueno, déjenos hablar con la autoridad, porque bueno, pues si hay cámaras, entonces este operativo tendría que avanzar. ¿Les han dado algún avance de la investigación? ¿Algo? Sí, está bien. ¿Les han dado algún avance, alguna información extra, Rubí, sobre la investigación? No, ninguna. Mira, aquí tenemos esta imagen del auto, si la podemos ver por favor en la televisión. Este es el automóvil, no alcanzamos a identificar las placas, es un automóvil gris. A ver, las placas son G15BA R. Ahí están las placas, ahí está el automóvil con vidrios totalmente polarizados, que es de donde se llevarían al pequeño. ¿Ustedes no reconocen el automóvil? No, no lo reconocemos. Bien, de ahí vamos a ver la foto de Eduardo. Si alguien lo ve, por favor, comunicarse al 911. Rubí, ¿ustedes no se van a mover de ahí bajo ninguna circunstancia? No, no nos vamos a mover de acá. Bueno, pues les acompañamos y vamos a tratar de establecer contacto con la autoridad. Gracias, Rubí, y ojalá que pronto sepamos algo de Eduardo. Gracias. Sí, ojalá, ayúdenos, por favor. Estamos a sus órdenes, por favor, en cuanto lo necesiten. Ahí están mis compañeros reporteros, y en cuanto lo necesiten nos comunicamos. Si es usted tan amable, por favor. Hija, que las autoridades hagan algo. Sí, muchas gracias. Gracias.